cada pareja tenga este juicio moral entre ellos, los esposos, y entre Dios. Creo que es importante entender qué es lo mejor, no solamente para nuestra comunidad pequeña de matrimonio, sino qué sería lo mejor para esta familia y, últimamente, qué sería mejor para la sociedad y para la iglesia. Es un juicio que no es egoísta, que no es individualista. Es un juicio que implica, últimamente, a toda la humanidad. ¿Qué es lo mejor en estos momentos de la iglesia, en estos momentos que está viviendo el mundo? ¿Qué es lo mejor para el plan que queremos en este matrimonio y en esta familia? Y es un discernimiento continuo que debe de hacerse en oración, que debe hacerse haciendo realmente partícipe a Dios y no solamente yo como pareja decido y le pongo la propuesta a Dios y ojalá que le parezca y la bendiga, sino ambos, los esposos, abriéndose al Espíritu Santo para ver qué es lo que conviene. Y es algo que es continuo, no solamente se decide en, no sé, en una preparación matrimonial o cuando nace nuestro primer hijo. Es algo que continuamente se va discerniendo delante de Dios, se va pidiendo fuerza en la oración y los esposos se van ayudando mutuamente a cumplirlo. A veces, por la circunstancia de la pareja, conviene espaciar los nacimientos y eso hay que ayudarse mutuamente para lograrlo. Segundo, podría ser que ustedes quieran tener una familia numerosa y quieran que sus hijos estén muy cerquita uno del otro para poder, pues, convivir, jugar, apoyarse. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Pues te invita a tener esta actitud de apertura a la vida, especialmente en los momentos de la ovulación de la mujer, para que puedan realmente realizarlo. Pero últimamente el Señor siempre nos está pidiendo a través de la iglesia que seamos lo más generosos posibles, especialmente en relación a la familia y a la vida.